asombroso, entérese, no se vaya, que aquí se lo tenemos. Llegamos al asombroso, muchachos. ¿Han jugado Jenga? Claro. ¿Sí? Bueno, vean este récord Guinness que se cumplió hace poquitito. De hecho, ya estaba un récord Guinness, pero este se volvió a batir y así cada vez lo están tratando de cumplir un poquito más grande. Es una torre de Jenga con una de las piezas de manera vertical. ¡Ay! Y vean todas las piezas que está poniendo. Él se llama, no, déjenme le digo cómo se llama, Thai Star Bailanti. 485 piezas en una pieza vertical para establecerlo. Luego de que Kevin Manga Man se pudo, es un nombre que así se puso, ah, caray. 517 piezas rompiendo el anterior récord. Y cada día, si no es que en verdad así cada dos, tres días, se trata de romper este récord porque, aunque no lo crean, es fácil. Con este tipo de opciones, de que se van cumpliendo cada día diferente récord, pues sí es fácil, pero sí requiere de mucha técnica, de mucha paciencia para poder hacer esto. Y es pulso, pura, ¿eh? Mucho pulso, claro, sí, que sí. Sí, sí es pulso, pero te voy a decir, todo eso ellos lo deben de tener planeado, porque se calcula el peso, se calcula sí, con número, ciertas ¿no? cosas, exactamente. El cálculo ahí. Es como el Taj Mahal, está hecho con 100% ingeniería pura. Ahora, él lo que tiene de diferencia es que puso una sillita arriba, no sé por qué, pero puso una sillita, ahorita lo vamos a ver cuando termine, revisen, hay una sillita arriba y se está esperando que esto se vaya cumpliendo con más personas, pero pues bueno, hasta el momento es el récord que se tiene, hay que intentarlo aquí, ¿les parece? Sí, me parece. No, yo lo meto a la caja y luego ya lo volteo y lo saco. Mira, lo saco la sillita, hay una sillita roja, ¿ya la vieron? Ah, qué bonito, debe tener clavada la pieza de abajo. La, sí, la atornilló. Sí, la atornilló. Ah, está truqueado. Está truqueado, dice Richie. Está truqueado. No, pero es que... No, ¿cómo crees que va a estar truqueado? Pues es que, ¿cómo le haría? Porque... De estos récords Guinness curiosos que uno se encuentra en internet y que dices, bueno, pues, ¿cómo lo harán? Si es mucha práctica. Yo la vez pasada sí intenté hacer algo con las piezas de estos, de este juego. Andabas y empecé bien ocupado, yo a Alex. Sí, no tenía nada que hacer. Es como cuando juntas las cartas también. Pero no, está muy difícil. Sí, está muy difícil. Y más esta forma es como un trompo. Así lo veo yo, como un trompo de estos de taquitos, ya ves que le va quitando. Uno siempre pensando en comida, gracias. Pero vean el trabajo final, yo creo que sí se parece. Y es precisamente de esta forma para que puedan apilarse. ¿Cuántas piezas utilizó? 517, creo. Oye, que ahí es donde se bate el récord, ¿no? Sí. Porque posiblemente... La anterior era 485, 517 es la actual marca. Ah, 518, perdón. 518 más la sillita arriba. O sea, son como, ¿qué será? Unos... ¿Cuántos llegan? ¿Qué te gusta? Nueve juegos. ¿Juegos? Nueve juegos, imagínate. ¿O juegos que te gusta? ¿Qué te gusta? A ojo de buen cubero. Ay, caro. Sí, se ven. Sí. Y aparte se ven las cajas allá bueno, atrás. Se ven muchas. Aunque no son de la marca, ¿eh? ¿Ya vieron? Bueno, que no traen la marca, son un poquito más baratas. Son más baratas. Es que tiene la letra en japonés. Dice Lolita Cortés, son muchas despensas. Pues es que te venden la marca. Pero está padre, o sea, mínimo tener, no sé, una semana un récord Guinness. Está ¿Está padre, bien? ¿No? Estaría padre. Ya se lo voy a traer para ver qué tanto podemos hacer. ¿Les parece? Sí, parece. Vamos a ir pensando un récord Guinness.